Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos ustedes, agradecemos que estén conectados a través de las distintas redes en las que estamos enlazados, la Sociedad Sonorense de Historia, así como también en la red del Instituto Sonorense de Cultura, a quienes agradecemos el apoyo brindado para la realización de este evento. El día de hoy tenemos el conversatorio titulado Diálogo de Voces, un pueblo, una presa y un río en el sur de Sonora. Conversatorio en torno a dos libros sobre el patrimonio guarijío macuragüe. Esos libros son La Memoria Macuragüe, Páginas para la Historia del Pueblo Macuragüe Guarijío de Sonora, coordinado por el antropólogo Alejandro Aguilar Seleni y Gildardo Buitimea Romero, así como el libro también Patrimonio Biocultural y Despojo Territorial en el Río Mayo, Los Guarijíos de Sonora y el Proyecto de la Presa Los Pilares Bicentenario, de la autoría de Jesús Armando Aro Encinas y Ramón Martínez Coria. Precisamente, como invitados, tenemos a los autores de esta última obra, Jesús Armando Aro Encinas, así como a Ramón Martínez Coria, también al doctor Alejandro Aguilar Seleni, del Centro INAH Sonora, y al doctor José Luis Moctezuma Zamarrón, también del Centro INAH Sonora, quien nos estarán compartiendo sus impresiones sobre estas obras. Cedo el uso de la voz al arqueólogo Alejandro Aguilar Seleni, quien nos va a comentar sobre estas obras. ¡Cuira! Cuira es la manera en que saluda el pueblo macuragüe al que nosotros pertenecemos. Yo soy un pascola y vine de la fiesta para platicar un poquito de este libro. ¡Cuira! Y la gente nos responde, ¡cuira va! Y como ven, traemos el cubreboca porque hay que cuidarse mucho. Permítanme un momento. Ahora sí, Cuira, muy buenas tardes. Disculpen esta manera de presentarnos, de agradecer en este momento estar aquí con ustedes. Y es un gusto y una alegría aprovechar este momento, este tiempo de pandemia, para hablar de la historia, para hablar de la cultura y para comentar esta obra, Memoria Macuragüe, Páginas para la Historia del Pueblo Macuragüe Guarijío de Sonora. Les cuento un poquito de la historia de esto. Esto tiene que ver con un proyecto de recuperación de la memoria histórica del pueblo Yoreme Mayo, que empezó Culturas Populares hace varios años, coordinado precisamente por el doctor José Luis Moctezuma Zamarrón y el compañero Antolín Vázquez Valenzuela. Y ellos se dedicaron a recopilar la historia, los documentos del pueblo Yoreme Mayo. Y en ese momento, la compañera Alba Gloria Galindo Sánchez, de Culturas Populares, veía también la importancia, la necesidad, la urgencia de acercarnos a la historia oral del pueblo macuragüe, un pueblo sonorense, largamente olvidado, poco entendido, que poco ha figurado, en cierto modo, en nuestra historia. Y eso es lo que está detrás de este libro, de este trabajo. Para eso, primero, estuvimos platicando sobre esta idea, planeando en base a la experiencia que tenemos en trabajo de campo en la región de los Guarijíos desde los años 80, que nos ha dado la visión de un pueblo poco entendido, poco conocido, que ha sido estudiado, que hay publicaciones importantes, pero que desafortunadamente la conciencia sonorense y mexicana pues no es muy mucho lo que se tiene acerca de esto. Por ello, una de las siguientes fases fue buscar parte de las obras históricas, de la literatura, particularmente que los guarijíos no conocen, que no han leído, que solo alguno de ellos tal vez ha tenido la oportunidad de conocer, y reunir algunos documentos. Algunos fueron traducidos del inglés al español y del español a la lengua guarijío, devolviéndolas a su versión original. Más adelante hablaré un poco sobre esto.
Se recuperaron también diversos informes, archivos, expedientes de distintos estudios que dan cuenta de la vida, de la historia, del mundo de los Guarijío, que nos demuestra precisamente que tienen una historia. Pero la siguiente fase de este proceso de trabajo que nos llevó varios años fue también formar sobre la marcha un grupo de jóvenes, hombres y mujeres pertenecientes al pueblo Macuragüe Guarijío, y quiero leer sus nombres para no olvidar a ninguno de ellos. En primer lugar, bueno, señalo que esta obra coordinamos un servidor, Alejandro Aguilar, pero también y de una manera muy importante, Gildardo Buitimea Romero, promotor cultural guarijío por más de 30 años, quien junto con un servidor estuvimos platicando, viendo cuáles serían los campos, los temas, la gente que nos podría ayudar. De esta manera invitamos a Javier Zazueta Leiva, hijo de don José Zazueta, el líder histórico que recuperó la tierra junto con otros líderes. Estuvo también Maximiana Buitimea Romero, hija de Cipriano Buitimea, que es otro de los líderes que luchó por la tierra. Está una joven muchacha, Mati Rodríguez Ruelas. Participa también Jerónimo Rodríguez, quien por cierto acaba de ser nombrado servidor de la nación del pueblo Macuragüe en esta etapa de gobierno. Y finalmente José Luis Macario, quien es también director del grupo musical Etnia Sierreña. Los capacitamos en aspectos de historia oral, en aspectos de formalizar el trabajo de realizar entrevistas, transcripción, se les consiguió equipo para grabar los testimonios y fueron ellos a sus comunidades, recopilaron mitos, cuentos, relatos, leyendas, biografías y, por ejemplo, en algunos trabajos míos anteriores yo decía que los guarijíos no habían conocido la revolución prácticamente, pues aquí aparecen unas páginas donde se habla de la revolución y los guarijíos. Y este libro se pensó ante los grandes retos que tiene el pueblo Macuragüe Guarijío, sobre todo por la presa, que pone en riesgo su futuro, se pensó como una manera de regresar la historia a sus dueños originales, el pueblo guarijío, el pueblo que vive en el sureste de Sonora, que se dieran cuenta que ellos lograron vencer monstruos míticos, lograron defenderse de la conquista violenta de los españoles, lograron recuperar su territorio en los años 80, y pues este pueblo que no conoce su historia está sufriendo mucho en este momento, y ese es el sentido de este libro. Desafortunadamente por los tiempos políticos, por las variaciones sexenales y hoy en día por el gran problema de la pandemia, no hemos podido continuar con el ciclo de este libro, que es entregarlo en las comunidades de Guarijío principalmente y trabajar junto con ellos para su análisis, para su lectura. La idea de este libro es, en primer lugar, que el pueblo Macuragüe Guarijío reconozca su propia historia, su propia importancia, y que sea una herramienta de apoyo a las generaciones presentes y futuras sobre la historia del pueblo Macuragüe o Guarijío. Eso es lo que podría decir en este momento. Bien, agradecemos las palabras del antropólogo Alejandro Aguilar. Creo que, bueno, al inicio me faltó precisar que en mi caso soy cronista municipal de Álamos. Y creo que este evento es importante porque, como la MEN se lo digo, nos falta mucho en el municipio conocer a la etnia guarijía. Sabemos que ahí están, sabemos que son parte del municipio, particularmente cuando hay coyunturas políticas, es cuando más vemos la presencia, ¿no? O sabemos de su existencia. Sin embargo, en el día a día y en la vida de los alamenses, digamos, no están presentes ni tampoco están presentes en nuestras escuelas, en nuestro imaginario colectivo. Y bueno, eso es llamativo, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los mayos y de los yaquis, sí tenemos mucho conocimiento de ellos, mucha presencia de ellos en los diferentes eventos que se hacen, en los diferentes festivales,
cosa que no pasa, al menos como debería de suceder, con el caso de la etnia guaripina, ¿no? Bien, hago el cedo, perdón, el uso de la voz al doctor José Luis Moctezuma, del Centro INAH Sonora, quien también va a hacer sus comentarios. Bueno, buenas tardes a todos, a los que nos están escuchando en este momento. Gracias por la invitación a la presentación de estos libros que me parecen importantes. Y me parece importante señalar que, pues, en el caso de estos dos libros es una situación extraordinaria, por lo que ya se había mencionado. El grupo Guarijío, conocido también como Macuragüe, es uno de los pueblos originarios menos investigados en el noroeste de México, en México en particular, y ver nuevamente el trabajo de estos investigadores que ya por largo tiempo han hecho investigación en esta región, pues me parece algo extraordinario que estemos presentando dos libros al mismo tiempo sobre los guarijíos, cuando pasan años sin que esto ocurra. Obviamente hay otras investigaciones, pero no con esta profundidad de tiempo que han llevado a cabo tanto mi compañero, amigo Alejandro Aguilar Seleni en el INAH Sonora, como de Armando Haro y Ramón Martínez Coria, que también tienen un largo tiempo trabajando con este grupo. Estos investigadores con esta amplia experiencia nos lleva a pensar de otra manera la investigación. Pensamos un poco en términos de lo que señaló Eric Wolf cuando dijo que había que hacer el trabajo de los pueblos sin historia, ¿no? Y que en este caso se reconoce precisamente una historia que se está contando, incluso en estos momentos, no es una historia acabada, como diría una canción, sino es una historia que está en una dinámica, en un proceso que estamos viendo en el día a día, que tiene que ver con la construcción de la presa Pilares en la región de lo que es el pueblo guarijío. Y entonces, bueno, estos investigadores tienen la característica precisamente de hacer un estudio diferente a lo que se ha hecho anteriormente. Estudio sobre todo con esta línea de lo que sería la llamada la investigación básica, y que en términos de Juan Luis Ariego, que trabajó en Chihuahua, muy conocido en el noroeste de México, planteaba una antropología con estas características, una antropología más bien en términos de una antropología que podríamos decir aplicada, porque va más allá de solamente señalar aquellos aspectos culturales de diferentes tipos que pudieran dar a conocer en términos meramente académicos cierto tipo de investigación. En este caso, lo que vemos es que cambian este plano de trabajo a este tipo de investigación, ya no a una investigación básica de tipo extractivista, sino a una investigación comprometida con el pueblo con el que se está trabajando. Y en ese sentido, se pasa de ver a los actores sociales, ya como actores sociales, se pasa de verlos como simples intérpretes, o inclusive como se ha señalado en la lingüística y en la antropología, como aquellos que solamente sirven como traductores de una
de sus conocimientos. Mientras que ahora los vemos ya como actores sociales en donde lo que estamos observando es precisamente un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes, como en algún momento se habló entre los grupos humanos y los investigadores, que hubo una reunión para discutir precisamente esta manera en que se puede convertir una relación que ha sido desigual, en donde solamente se recurre a obtener el dato de los llamados informantes, a una interacción con los hablantes, con los miembros de estas comunidades, los actores sociales, para precisamente obtener un dato de una manera mucho más dinámica y dejando claro precisamente que estos actores sociales tienen todo un conocimiento de su patrimonio, inmaterial, que va desde los conocimientos, como se ve precisamente en el libro de Alejandro Aguilar sobre cuestiones de lo que ha sido la historia en los últimos tiempos, con estos jóvenes que van descubriendo un mundo que los rodea, diferente al que habían tenido sus padres y abuelos, y por otro lado el trabajo de Haro y Martínez Coria, que presentan ya toda una investigación de fondo sobre el pueblo guarijío, conocido también como Macuragüe. Me gustaría señalar que, bueno, que este pueblo, muy poco conocido, ya era conocido desde la época de la colonia, cuando llegan los jesuitas a esta región, ya se diferencian claramente los guarijíos de otros pueblos, inclusive pueblos muy cercanos a ellos que ya desaparecieron y que están emparentados lingüísticamente con el llamado grupo Taracaíta, con los Tarahumaras o Rarámuri, y con los Yoeme o Yoreme, que son los Yaquis y Mayos, y que particularmente los llamados Macuragüe están muy relacionados culturalmente con los mayos, los Yoreme, con los que están en una relación de frontera, y por otro lado los guarijó que podemos localizarlos en el alto del río Mayo o en la zona de Chihuahua, como también se ha caracterizado, más relacionados culturalmente con los Rarámuri o Tarahumaras. Y entonces, bueno, estos trabajos precisamente nos llevan a presentar la problemática actual que vive este pueblo. La problemática actual que está en consonancia con las dinámicas del capital, que está en consonancia con los modelos de desarrollo que se han estado dando últimamente, sobre todo a nivel nacional, en donde los pueblos originarios han sufrido el embate nuevamente, ahora sobre sus territorios, ahora sobre su patrimonio biocultural, ahora sobre todos estos saberes que van de la mano con este patrimonio. Y entonces lo que tenemos aquí es un trabajo, en el caso de Haro y Martínez Coria, que presenta precisamente toda la dinámica que ellos van a contar con mayor detalle sobre cómo la construcción de una presa trae consigo una serie de problemáticas que tienen que ver no solamente con una cuestión de tipo ecológica, sino que tiene que ver con la cultura, que no es una cuestión económica nada más, sino tiene que ver con una cuestión del saber, de los saberes que tienen estos grupos, y que lo que está pasando con estos grupos, con estos grupos del norte de México, en particular en Sonora, como en el caso de los Yaquis, que he trabajado y que
También han padecido la construcción de presas, últimamente el famoso acueducto Independencia, y digamos que los guarijíos no son como los yaquis. Y en ese sentido, el trabajo de estos autores muestran precisamente una dinámica diferente a lo que han tenido los yaquis, que también han contado con la experiencia de investigadores, pero que evidentemente la dinámica sociopolítica que viven los yaquis no es la dinámica de los guarijío macuraue. Y por eso es que es tan importante todo este proceso que hemos visto en términos de la defensa de un patrimonio que acabaría, como puede acabar con muchos otros pueblos originarios, en la medida de estas dinámicas económicas que se han venido llevando a cabo en los últimos tiempos y que rompen precisamente con las estructuras sociales, con los conocimientos ancestrales y en una relación donde las lenguas originarias están teniendo graves problemas precisamente, porque estas dinámicas llevan a estos desplazamientos de las lenguas. Y digamos que todas las lenguas de México están en un proceso de desplazamiento y precisamente por eso es que se plantea la necesidad de hacer estos diálogos de saberes para la recuperación de todo este conocimiento que tienen estos grupos y que va de acuerdo con todo este patrimonio que ellos tienen. Y este patrimonio que se pone en alto riesgo cuando se construye una presa o cuando se construye un acueducto o cuando se construyen otra serie de grandes obras que impactan directamente a estos grupos y que los investigadores como Alejandro Aguilar Seleni, acompañado en ese caso con Gildardo Buitimea, un miembro de la comunidad, de estos jóvenes que vieron y se interesaron en participar en esta memoria histórica, y por otro lado de este Armando Haro y Ramón Martínez Coria, de dar cuenta de estos fenómenos que son importantísimos porque el agua es uno de los grandes problemas del noroeste de México, pero la construcción de presas es un grave problema, como se ha ya visto en términos de la antropología del agua, que plantea precisamente las formas en que se han visto afectados los diferentes grupos sociales, particularmente los grupos originarios, para poder no detener estos procesos como se ha pensado, ¿no? En esta visión de que están en contra de la modernidad, del progreso, etcétera, lo como se le quiera llamar, y que se estigmatiza a estos grupos precisamente por cómo se oponen no a este llamado progreso, sino a la manera en cómo se llevan a cabo estos procedimientos, y en donde queda claro que se rompe con las leyes vigentes que ha firmado el gobierno mexicano, y que ya no los dejarán muy claro los investigadores, como en el desarrollo de lo que ha sido la construcción de la presa, precisamente se ha pasado por encima de estos derechos humanos, derechos de patrimonio cultural que tienen estos grupos, y derechos en términos jurídicos que, por los intereses que se han tenido, se han vuelto letra muerta en el hecho de este tipo de proyectos de gran envergadura, y que hace que tengamos este tipo de condiciones
en todo México, y eso en términos de los pueblos originarios, y que están padeciendo los grupos de esta región. Nada más para terminar, señalaría que, bueno, entre las cosas que se marcaban en un peritaje antropológico precisamente sobre el acueducto Independencia, era la necesidad de que el río Yaqui, que ahora es un arroyo contaminado, si es que corre a un poco de agua, que lo que se requería era precisamente tener un caudal mínimo ecológico que hiciera que el río Yaqui siguiera corriendo. Tendría que pasar lo mismo con el río Mayo, porque precisamente esto va de la mano con toda la cuestión de lo que es la ecología como uno de los problemas mundiales más fuertes, y cómo estos grupos viven precisamente a la vera de estos grandes ríos, como el río Yaqui, el Mayo, el Fuerte en Sinaloa, donde se encuentran también los mayos de Sinaloa, y que en el caso de los ríos Yaqui y Mayo, pues ya en la parte baja ya no corre agua, porque los intereses van más encaminados a usar esa agua para con estos fines comerciales. Y entonces, bueno, dejo este planteamiento en estos términos de lo que serían estos dos libros que ahora nos entregan estos autores, y que creo que van a ser fundamentales para el conocimiento y el trato que se le tiene que dar a estos pueblos, y además para ver las dinámicas que están teniendo particularmente este grupo Guarijío, conocido como Macuragüe, también, y que estamos en una dinámica, una historia que no se ha acabado, y que esperemos que en un futuro cambie la situación a como está marcada actualmente, tanto para los Guarijío como para los Yaquis, como para otros pueblos originarios. Gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Moctezuma por sus palabras. Me cambié de locación, como se habrán dado cuenta, para no tener interferencia con el doctor Armando Barro, porque estábamos juntos ayer en la misma mesa, entonces había ahí interferencia y eco. Hacer el uso de la voz a continuación al autor o al coautor del libro de Patrimonio Cultural y Despojo Territorial en el Río Mayo, a Ramón Martínez Coria. Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar quiero agradecerle a los compañeros de la Sociedad Sonorense de Historia que nos hayan acogido en esta jornada. Y bueno, pues me voy a ir un poco al grano, porque tal vez tengamos poco tiempo para problematizar este abordaje. Quiero compartir con ustedes un poco que, bueno, yo me dedico hace 30 años a trabajar con poblaciones indígenas desplazadas, forzadas al desplazamiento, digamos, ¿no? Y por años hemos buscado las formas de, para que tengan acceso a la justicia. Y bueno, hemos tenido varias experiencias y en algunos casos hasta hemos alcanzado resultados que hasta se podrían parecer a los estándares internacionales de derechos humanos, pero la mayoría de las veces pues persiste la exigencia de soluciones duraderas, ¿no? En todos estos años hemos utilizado todo tipo de herramientas en esta cruzada, y desde las directrices operacionales del Banco Mundial hasta los principios rectores para desplazamientos internos de Naciones Unidas. Y bueno, pues hasta este momento es cierto que en México no se reconocen todavía ni legalmente los derechos de las personas a no ser desplazadas,
y tampoco se han reconocido los derechos específicos de las poblaciones que viven en situación de desplazamiento forzado. Entonces, me quiero referir aquí a la grave situación que ocurre cuando una comunidad indígena o una comunidad de un pueblo originario es forzada al desplazamiento, porque a pesar de que se garantiza su integridad física, la gente vive un quebranto prácticamente irreparable, ¿no? Ahora, cuando este desplazamiento forzado es efecto de un despojo territorial, como es el caso Guarijío, aunque las familias sobrevivieran y aunque tuvieran la posibilidad de alcanzar una vida digna el resto en adelante, su cultura étnica ancestral muere. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver hace 30 años justamente el efecto del desplazamiento forzado del pueblo mayo de Huites por la presa Luis Donaldo Colosio. Y justamente la negociación que se logró por el acompañamiento de esta comunidad, pues logró estándares que no se han vuelto a ver en el país, ¿no? Y sin embargo, actualmente ellos han perdido su cultura comunitaria, su cultura ancestral. Ocurre que en el desarraigo los padres ya no pueden transferirle, enseñarle a sus hijos a hacerse cargo, ¿no?, de sus vidas. Se pierde el paso, digamos. Entonces, bueno, pues aquí nos ocurre que tanto en experiencias en Chiapas como en Sinaloa, de los desplazamientos forzados, sin opciones de retorno, como ese puede ser el caso, hemos tenido siempre experiencias que ya se han consumado, cuando los desplazamientos ya ocurrieron. Y bueno, en este caso la experiencia ha sido diferente porque, bueno, Armando Haro me llevó por primera vez a la Sierra Guarijía para ver qué estaba pasando con el anuncio de la presa de Los Pilares en el 2011, y pudimos conocer la situación desde su arranque. Entonces hemos estado librando una especie de batalla para la prevención y impedir el desplazamiento. Sin embargo, estamos perdiendo de nuevo la batalla porque no hemos logrado, ni por la vía de la negociación política, ni por la vía de procesal en los tribunales, un resultado que le garantice a los guarijíos sus derechos colectivos a la vida, ¿no? Entonces, en realidad esta experiencia ha sido una de las pocas, si no tal vez la única experiencia en el país de prevención de un desplazamiento. Y sin embargo, tuvimos que, esta batalla, aunque no se ha terminado, digamos, la obra ha sido consumada y la inundación está en curso. Entonces aquí ha habido una triste historia que tal vez no tenga todo el tiempo para referir, solo quiero marcar otros cuantos elementos del contexto. Es importante recuperar lo que decía el compañero José Luis hace un momento, en términos de los impactos que esta presa puede tener específicamente en la vida de las comunidades guarijías directamente afectadas en su territorio. Y esto es que lo primero que está por ocurrir o ya está pasando ahora es que se va a vivir un dramático desplazamiento forzado de sus modos productivos tradicionales. Esto significa que las comunidades que están siendo afectadas por la inundación pues van a perder sus ecosistemas ribereños y con ello van a perder el vínculo ancestral de sus prácticas y saberes cotidianos para su sobrevivencia directamente. Este vínculo simbólico con el río, van a perder sus lugares sagrados y una serie de marcos de referencia que tienen que ver con su cosmogonía y su identidad, ¿no? También es importante aclarar aquí que no todas las comunidades guarijías de Sonora están siendo impactadas directamente por la inundación de la presa, sino una parte de ello, lo que ha tenido un correlato bastante más
complicado, porque justo las estrategias que se han implementado para arrancarles su patrimonio han implicado la división profunda de las comunidades, la intervención externa para lograr su anuencia como de lugar, ha tenido un costo altísimo en términos de la formación organizativa política de las comunidades y de su unidad entre sí. Es importante también marcar aquí que estamos ante un capítulo más de esta alianza perversa entre los intereses privados de los grupos empresariales y la corrupción de muchos funcionarios públicos de todos los niveles. Y esto es un proceso acumulado de toda la década, digamos, ¿no? Entonces, este megaproyecto es también solo una parte, es un segmento de un megaproyecto aún más colosal que tiene que ver con este plan hidrológico del noroeste y que afecta a los ríos desde Nayarit hasta Sonora, con la intención de movilizar el agua del sur hacia el norte para expandir distritos de riego y ser servidumbre de minerías y demás. Quiero colocar también aquí elementos específicos de los derechos que le han sido violados a las comunidades guarijeas directamente afectadas en términos de su identificación como derechos indígenas, ¿no? Como derechos de las comunidades indígenas. En particular, ha sido muy grave el conjunto de acciones y omisiones de las autoridades en términos de hacer efectivo su derecho a la consulta, pero sobre todo al consentimiento previo, libre e informado. Esto es un ataque directo a su derecho a la libre determinación y a su autonomía, y ataca directamente su patrimonio territorial, lo que merma y pone en jaque su derecho colectivo a la vida. Esto implica una grave afectación a sus formas de vida cotidiana y un resentimiento sobre una carencia de planes estratégicos que no les garantiza una vida digna ni unas contraprestaciones que les permita recuperar o restaurar su territorio. Es una grave consecuencia que todavía no está consumada, pero está en curso. Entonces, pues yo quisiera dejar por esta primera ronda estos elementos duros aquí. Estamos ante un escenario bastante grave. Las comunidades en esta situación de la contingencia sanitaria, pues están en una situación de vulnerabilidad incrementada, y también los aísla. Por ahora los territorios de esa Sierra de Álamos siguen cerrados de ida y vuelta, entonces ha sido muy difícil mantener un seguimiento de la situación de la inundación y de la contingencia sanitaria con ellos. Entonces, bueno, pues por ahora dejo la palabra a mi compañero Armando para que él platique un poco más de esta experiencia, y me quedo con esto por el momento. ¿Escuchó, don José? Ah, bueno, pues mire, aquí ya estamos, ya estoy hablando, ¿verdad? Estoy con don José Romero, el gobernador guarijío de Colonia Macuragüe, a quien invito a que nos dé un saludo. Yo voy a poner el micrófono en altavoz para que él nos hable algo. ¿Listo, don José? Listo. Sí. Mi nombre es José Romero Enrique, soy gobernador de la comunidad Macuragüe. Y entonces, pues, le da saludo a todos los gente que trabaja, asesores, todos los asesores que han trabajado mucho. Estamos muy bien todavía esperando todo esto que está sucediendo aquí en nuestro pueblo, pero nosotros vamos a seguir luchando todavía, no lo vamos a dejar hasta que cumpla ellos también, así como comprometió, que cumplan todo eso también. Entonces, pues si ahí esperemos todavía eso, que siguen trabajando bien todos, pues, escuchamos aquí. Saludos a todos los mayos ya aquí, los niños, a los más,
Soy José Romero Enrique, a lo mejor otra que me escucha, me conoce. Estamos mucho por acá, México, todo eso. Pero saludo a todos, al chapaneco también. Sí, todo eso. Hemos andado mucho paseando con él también, haciendo trabajo todo. Todavía aquí estoy yo, yo no quedo ya todavía hasta que cumpla ellos. Y entonces sí, y que compre el terreno también, que no compre la mitad. Así como lo crecieron los terrenos míos, 200,300, eso puede comprar ahora. Ahora estamos quedando en eso. Y cumple ellos también, pues no vamos a dejar todavía, vamos a luchar todo lo posible, lo vamos a hacer todavía. Muchas gracias, don José. Le agradezco y lo dejo escuchando para que oiga lo que quiero decir. Yo, la verdad, a estas alturas del partido ya no tengo palabra. Son chingaderas. No lo puedo decir de otra manera. No me sale otra palabra de mi corazón, la verdad, don José, y nos están escuchando todos. Esta mafia sin corazón que nos gobierna, ¿hasta cuándo la vamos a aguantar? Estos abusos. Mire, vengo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque me han traído amenazado otra vez. Y vengo a hacerles saber, pues, que si me pasa algo, ya saben quién fue. Todos sabemos quiénes son los que están aquí jodiéndonos a nosotros y a los guarijíos. Pues, don José, ¿usted qué dice? ¿Hablo o canto ahora mismo? ¿Qué me recomienda? Muy bien, muchas gracias. Ya tengo el permiso del gobernador. Ya está llegando la temporada. El palo verde ya está floreando. Vamos, mi pueblo, vamos ganando. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho al Instituto Sonorense de Cultura. Yo ya he dicho todo. Todo lo que tenía que decir está en el libro. Están las gentes que han colaborado en esto. Qué casualidad que las instituciones, cuando se trata de jodernos, qué bien se coordinan, pero cuando se trata de ayudar a la gente, no sirven para nada. Estamos pensando muy seriamente en que realmente, entre los que estamos trabajando con los indígenas, de decir, ya basta, las instituciones que cumplan con su misión, para eso les estamos pagando. Gracias, hermano, por tanto. Muchas gracias, don José, por estar con nosotros en este momento, y a todos los amigos que vinieron, bienvenidos. No saben qué tan es importante para nosotros su visita aquí, de veras, se los agradezco muchísimo. A todas las instituciones que colaboran y que siguen colaborando con nosotros, porque quiero que sepan una cosa: en donde quiera está la gente buena y está la gente mala, en cada casa, en cada partido, en cada religión incluso, y también adentro de uno mismo. Entonces, vamos separando lo bueno de lo malo. Ayúdenme a salvar a los guarijíos y a ese río Mayo, que es la cosa más preciosa que tenemos, el río más puro y más conservado de todo el noroeste de México. Ya he dicho mi palabra. Hasta luego, don José. Le doy un abrazo muy grande. Bien, agradecemos al doctor Armando Haro su participación y sus palabras, y también el enlace que nos hizo con don José de la tribu Apurahue. A nombre de la Sociedad Sonorense de Historia, agradecemos a todos los participantes, al doctor José Luis Moctezuma Zamarrón, al antropólogo Alejandro Aguilar Seleni, a Ramón Martínez Coria y desde luego también a Armando Haro. Asimismo, agradecemos al Instituto Sonorense de Cultura las facilidades que le brindó a la Sociedad Sonorense de Historia para hacer esta transmisión en vivo. No sé si alguien quiere hacer nuevamente el uso de la voz, quiere agregar algo. Bueno, yo quisiera comentar, pues precisamente que agradecemos la invitación
que lean por favor estos dos libros que nos ayudan a compartir. Creo que ahí en la sociedad sonorense van a quedar algunos ejemplares. Y pues es una cuestión muy importante conocer y valorar la gran belleza, la gran riqueza espiritual y cultural, el conocimiento de un pueblo sonorense, mexicano, que ha sido muy mal entendido, muy poco conocido, y espero que con estos libros podamos entenderlos mejor y apoyarlos mejor. Muchas gracias. Cherihuema, dicen ellos. Yo quisiera también decir, algo antes de despedirnos. Estamos en una coyuntura muy frágil, en donde es muy importante que las autoridades se replanteen esta estrategia de daño directo que le han estado infligiendo a las comunidades guarijías y que rectifiquen su gestión. Es el momento de instalar un proceso de trabajo para restituirle territorio a los guarijíos impactados y para ayudarles a que ellos tomen sus propias decisiones sin que se tengan que intervenir sus asambleas y se nombren representantes y autoridades tradicionales apócrifas para conseguir las metas del interés privado de este proyecto. Creo que es un momento muy importante para que la sociedad en general conozca esta situación y apoye conociendo de cerca qué es lo que está pasando en esta región. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, como bien dijo el antropólogo Aguilar Seleni, en la Sociedad Sonorense de Historia vamos a tener unos ejemplares del libro Memoria Macurahue, que es producto del Programa de Desarrollo Cultural Regional Yoreme y en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura. Estos ejemplares son gratuitos, van a estar aquí en la Sociedad Sonorense de Historia para las personas interesadas que quieran venir a recoger un ejemplar. Vamos a estar aquí lunes y martes de la próxima semana de 9 a 12 del mediodía, y también tenemos a la venta el libro del patrimonio biocultural y espacio territorial en el río Mayo. Y sin más, agradezco nuevamente a nombre de la Sociedad Sonorense de Historia y del Instituto Sonorense de Cultura la participación a estos cuatro invitados especialistas en la región Macurahue y en el río Mayo, y agradecemos a todos los que sintonizaron la transmisión a través de las diferentes redes en las que se estuvo retransmitiendo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.